Bienvenidos yugoslavos y visitantes. En esta ocasión revisaremos el extraño planeta Veteris, perteneciente al proyecto de evolución especulativa o biología especulativa exobiótica, creado e ilustrado por Michael Budry. Yo soy Kushun y seré tu guía durante esta expedición por el extraño Veteris, cuyo nombre se debe a la tremenda antigüedad del planeta, ya que Veteris en latín significa antiguo. Este planeta tiene 8.000 millones de años de edad, casi el doble de los que tiene la Tierra. Nuestro primer vistazo al planeta es una exuberante flora y fauna, si es que tales términos son aplicables. Estamos ahora en un desierto de Veteris, justo en el amanecer rojizo que cubre el planeta. En este gran desierto al que hemos llegado, cerca de una región rocosa, podemos ver a las espaldas brillantes. A menudo suben por las colinas para refrescarse con la brisa mañanera, debido a la complexión pesada y tripoide de su cuerpo, no suben a lugares más altos. Pero esto basta para los suelos pedregosos de su mundo. El caparazón reluciente es la forma en que esta especie utiliza para mantenerse frescos, reflectando la luz que llega a sus cuerpos, junto a un par de aletas que ayudan a disipar el calor. Pese a que los movimientos lentos podrían representar seria debilidad ante depredadores, esta especie es capaz de juntar sus tres pies para convertirlo en un único monopié, en el cual saltan para ir más rápido. Con un tamaño de hasta 2.5 metros y con un comportamiento social, han podido eludir la depredación masiva. Pero a las mañanas, los acechadores y variedades extras de cazadores se dedican a atrapar a las incautas especies que salen con los primeros rayos del sol. Este acechador ve al testapálidus, la criatura que nada por la arena, y piensa que esta será una buena comida. A menos claro que sé que probó primero por el Armorium Loricatus, aunque los testapálidus poseen un poderoso caparazón frontal que los protege de los ataques. Los acechadores cuentan no solo con un gran intelecto, sino con apéndices frontales equipados para parecerse navajas afiladas que les ayudan a lidiar con presas acorazadas. Mientras se da esta escena de depredación, podemos observar a otros seres más preocupados por depredadores de emboscada. Los centinelas gregarios que observas en la imagen inflan sus cuerpos en forma de globo para poder indicar alarma o en la presencia de algún depredador como el propio Loricatus. A su vez, también puedes observar a unos seres con forma de flor. En realidad se trata de animales, entre comillas, que utilizan la fotosíntesis para complementar su metabolismo. Ellos extienden sus cuerpos en forma de flor para absorber energía solar y poder alimentarse correctamente. En el jardín sobrenatural. En el suelo del bosque resplandeciente hay especies que se han desarrollado en un mundo frío y oscuro. Los primeros representantes de este extraño bioma es un organismo conocido como la vela. Este se extiende hasta el cielo, bloqueando casi toda la luz solar que llega al suelo. Como resultado, se ha impuesto como el único organismo autótrofo en este ecosistema, extinguiendo a todos los demás competidores que alguna vez convivieron junto a ella. Pero, irónicamente, también se ha convertido en la mayor presa de otros organismos. Un gran ejemplo de este es el Strangulum, una manta amorfa rectante que infecta uno de los pseudópodos de la vela. Casi tan rápido como la vela toca el suelo, el Strangulum se enrosca y disuelve dicho velo. La codependencia. La selección natural genera competencia, pero también puede conducir a una cooperación sofisticada. El Glasgow ligateo es de lo que se conoce como un organismo compuesto, una criatura compuesta por miembros de múltiples especies que comparten procesos biológicos críticos entre ellos. El nadador más grande proporciona movilidad, mientras que un simbiote de múltiples patas se alimenta de manera más eficiente de lo que podría hacerlo él solo. A través de la unión entre especies, un orificio dual especializado que conecta a las demás criaturas comparte nutrientes y oxígeno, y cada uno se especializa en lo que hace mejor mientras satisface las necesidades del conjunto. Ese es un gran ejemplo de codependencia en otros mundos. En las llanuras veterinianas ha surgido una extraña y compleja simbiosis. La criatura enorme con un cuerpo plano, por así decirlo, de la parte alta, se llama Magnavindix. Este se dedica a arrear y a cuidar a los lumentos, las extrañas orugas gigantes que ves en el suelo. Los lumentos generan la mayor parte del alimento de los Magnavindix. Aunque estos sean capaces de utilizar la fotosíntesis, requieren de estas criaturas para alimentarse y mantener sus necesidades energéticas. Gracias a esto, el Magnavindix ha desarrollado incluso apéndices especializados para recoger y transportar a su ganado en forma de oruga. Los Magnavindix se encargan de juntar a los lumentus para que estos se puedan reproducir. Gracias a su enorme tamaño, mantienen a raya casi cualquier depredador, de modo que el ganado pueda seguir pastando de la extraña alfombra púrpura que hay en el suelo. Esta alfombra es la que usan para engordar a los Magnavindix. A su vez, también hay unas extrañas criaturas con cerdas en su cuerpo similares a cepillos que sirven a este conjunto de seres.
Mientras Mandarinix mantiene alejado todo peligro, los Lumentus solo se dedican a comer y engordar libremente, mientras también su propia guardia personal los mantiene limpios. Los estanques turbios en el suelo del bosque resplandeciente vive una comunidad sorprendente de animales, compuesta principalmente por grandes microorganismos coloniales que son la base de la cadena alimenticia de este mundo de oscuridad. La mayoría de especies que se arrastran a lo largo del suelo viven a base de estos mismos microorganismos, esquivando al más peligroso de los depredadores de los estanques pantanosos del planeta Veteris, el Leviatán, un enorme devorador que consume ciegamente todo a su paso. Esta criatura es el máximo depredador de los invertebrados de Veteris. Pero aún más abajo, cuando casi ninguna luz solar penetra el espeso dosel del bosque resplandeciente, los organismos de este antiguo bioma han desarrollado una gran variedad de estrategias de supervivencia utilizando la bioluminiscencia. Algunos emiten luz para atraer parejas o advertir contra los depredadores, y algunos extrañamente se iluminan para ser comidos. Como podemos observar en este invertebrado que habita en el bosque resplandeciente, podemos ver que su espalda cuenta con una serie de bandas bioluminiscentes, probablemente las utilice para atraer a una potencial pareja, mientras que cuenta con un aguijón al final de su cabeza, lo cual muestra que no es exactamente el animal más agradable o menos agresivo de la zona. Pero, si queremos ver a un habitante de la zona resplandeciente del bosque, que no representa ningún peligro, podemos ver a las bombillas incandescentes, una serie de organismos sésiles que se reproducen cuando ya están en un punto en el que se han ensanchado lo suficiente y generan la bastante luminosidad. Lamentablemente, estas especies tienen un depredador. Este depredador se le llama Laterna pulmonis, cuya adaptación es básicamente brillar de una manera similar a sus presas, de modo que no pueda ser detectado a simple vista en el bosque luminiscente. Gracias a la bioluminiscencia se puede camuflar en su entorno, comiendo tranquilamente a sus indefensas presas para mantenerse con vida. Mientras no aparezca un depredador más grande y con la vista lo bastante aguda, este animal seguirá consumiendo. Bueno, esto ha sido nuestro viaje por Veteris. Espero que hayas disfrutado de conocer a las extrañas criaturas que habitan este planeta. No olvides que en el DeviantArt y en el Tumblr puedes ver más especies que habitan el planeta Veteris. Lamentablemente este video ha resultado algo más corto y no podremos abarcarlas a todas, pero espero lo hayas disfrutado mucho. Y espero que puedas regresar pronto al Separio para ver más mundos de evolución especulativa. Nos vemos pronto, yo soy Kushum y esto ha sido el Separio Yigot.